Hola, saludos y bienvenidos. Vamos a ver hoy un, un efecto de cómo hacer el alargamiento de cuello de, de una persona. En este caso, bueno, vamos a hacer el, este, esta manipulación y vamos a cambiar también un poco el, el color de, de este vestido tan sugerente para hacerlo un poquito menos, menos llamativo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una selección y para ello nos vamos a ir a nuestra herramienta de marco rectangular. Vamos a crear una selección. De la cabeza a la altura de la barbilla sin llegar a cortarla. Fijaros que yo me quedo en el borde. En el borde de la barbilla. Y con control J hacemos una copia. Veis que ya hemos cortado una parte de, de la imagen. Lo siguiente que nos queda por hacer es tomar una selección del cuello. Y para ello, también con la varita, perdón, con la herramienta de marco rectangular. Vamos a hacer una selección. Lo mismo, en este caso no hay que cortar la barbilla. Si veis que os pasáis, pues con las teclas de dirección del teclado. Aquí podéis bajarlo hasta ajustarlo. Ahí lo tenemos. Y ahora nos vamos a selección, porque esa, esa selección es muy, es muy ancha. Selección, transformar selección. Y vamos a seleccionar la parte que queremos. Ahí más o menos. Damos Enter, con Control-0 ajustamos y con Control-J creamos una copia. Bien, esta copia la vamos a convertir en un objeto inteligente. Botón derecho sobre la capa, convertir en objeto inteligente. ¿Esto por qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque mmm, vamos a transformar esta parte del cuello. Entonces, siendo objeto inteligente. Pues bueno, eh, los píxeles no se no se deforman tanto. Así que ahora con control T. Yo voy a hacerlo aquí un poquito exagerado para que lo veáis. Eh, pero esto es solamente un poquito cuando se hace una modificación de este tipo. Y arrastro un poquito para arriba el cuello. Yo creo que con eso es más que suficiente. Doy Enter. Y fijaros que mmm, tengo la cabeza que hemos cortado antes, esta parte. La tengo detrás. Pues ahora simplemente la herramienta de mover y las teclas de dirección para arriba voy a aumentar para que lo veáis hasta que desaparezca el corte. Es así de simple. Voy subiendo la cabeza. Fijaros que si subo mucho llega un momento que aparece el corte. Pues simplemente es ir bajando hasta que ese corte desaparezca. Podéis fijar incluso en estos bordes. Para ajustar bien la imagen. Y ahora con control 0, aquí tendríamos nuestra imagen modificada. Esta sería con el cuello levantado y esta con el cuello normal. Cuello levantado. Cuello normal. En este caso lo he hecho muy exagerado para que lo vierais. Bien, bueno, pues ahora vamos a cambiar el color de la ropa. Estas tres capas ya las podríamos combinar. Marcamos la primera y con la tecla mayúscula marcamos la última. Botón derecho, combinar capas. Bien, ahora vamos a, a cambiar este color de ropa. Para ello vamos a coger nuestra, nuestra herramienta de, de selección rápida y vamos a hacer un arrastre. Fijaros que como es del mismo color no va a haber mucho problema. Vamos a aumentar de nuevo para cambiar también los tirantes. Fijar que tengo puesto mejorar automáticamente y el modo añadir a la selección. Pues simplemente es ir haciendo un arrastre por esta zona hasta que se nos seleccione todo el, todo el tirante. Si en algún momento veis que, que os pasáis, pues ya sabéis que con la tecla Al podéis quitar parte de la selección. Tenemos esa parte y ahora vamos a arrastrar por esta despacito ahí por ejemplo nos hemos pasado pues pulsamos la tecla al y vamos quitando esa zona que no, que no queremos que nos coja y aquí incluso hay una parte veis aquí que hay una parte pues lo mismo con la tecla al vamos a retocar ese borde Y lo vamos ajustando con control cero Ya tendríamos hecha la selección. Vamos a crear una capa. Y con el color que tenemos seleccionado de la ropa, si no lo si no, si no, no tenéis, ya sabéis, con el cuenta gotas tomáis una muestra que se os pone aquí. ¿eh? Tenemos una capa. Nos vamos a la herramienta de degradado y con un degradado de negro, perdón, de marrón a negro. Hacemos un arrastre pasando la, la altura de los, de los tirantes. Un momentito. Que tenemos que hacerlo aquí. Desde ahí, pulsando la tecla mayúscula, hacemos el degradado. Con Control D deseleccionamos y esta capa la vamos a poner en su modo de fusión, en superponer. Y veis que nos queda, pues bueno, bastante, bastante bonito. Ya podíais combinar las dos capas y, y nuestro trabajo estaría terminado. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente tutorial.